You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects are always be denying. And i got thrown on half my goods. I've got. you the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love. And you're the one I wanna give. That I can be here lately. You realize that things can go away too. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always. Be the dummy that don't believe in science, written on your forehead. Always be denying. Hey, hey. we got words to say to you. You ain't the no ones that they would ever see. You. You're the dummy that don't. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown in half. you the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. If you're the one I love. You're the one I wanna give. I can be here lately. You realize things can go into. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. You're the dummy that Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram, en el que vamos a, a hablar de algo que bueno nos nos ha cogido un poquito ya terminando las Navidades, pero eh, que es interesante tomar en consideración siempre y de hecho. El motivo de hacer este programa, que no era el que tenía planificado, es el, la, la gran cantidad de gente que nos ha consultado qué hacer con su perro, eh, que tiene miedo a, a los fuegos artificiales, a los petardos, a la pirotecnia, en la noche de, de Nochevieja, en estos días que tanta gente celebra con, con fuegos artificiales. La verdad es que han llegado un montón de consultas, como de, de ultimísima hora, ¿no? Consultas. Eh, a uno, a dos días de que aparezcan los problemas. ¿no? Entonces, eh, pues aunque ya no podíamos meter el, el programa antes de la noche vieja, sí que pues, puede ser interesante para todos los que vayan a enfrentar situaciones de pirotecnia en algún momento y vayan a hacerlo con perros que, que, que no están preparados en ese momento para la pirotecnia. Porque, bueno, pues es cierto que en estos días y en navideños que vamos a terminar ahora, sobre todo en la Nochevieja, que, que acaba de pasar, que, que ha sido por lo que nos han consultado, bueno, se usan recurrentemente los fuegos artificiales y los petardos como forma de celebración. Y que existen muchos casos en los que estos fuegos artificiales, estos petardos, causan inquietud, ansiedad o miedo, que puede llegar a ser muy grave, a los perros que conviven con, con nosotros. ¿vale? Si sí es importante decir antes que. Si estas respuestas emocionales son tan frecuentes en, en perros que después se mueven competentemente por la ciudad, por entornos llenos de estímulos, por entornos pues, pues que aparentemente son, son muy complejos, ¿sabes? no es que sea algo que sucede por, ca por, por casualidad. En realidad, supervienen varios motivos para que sea tan frecuente, para que suceda tan a menudo que los perros tengan tengan estas, estas reacciones emocionales inadecuadas a los, a los petardos. Y es bueno conocer cuáles son los motivos que supervienen para poder así ¿sabes? también pensar sobre ellos y para poder desactivarlos posteriormente. En primer lugar, y es el más facilito, el oído del perro es mucho más sensible que el nuestro. Bueno, esto es yo creo lo que todo el mundo sabe, que esta, esa, ese sonido, esa, 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 esa explosión, pues le, le afecta más. Es decir, que físicamente le resulta más desagradable e incluso dolorosas de lo que nos resultan a nosotros. Si nos fijamos también, si a una persona nos explota en un petardo demasiado cerca, hay una sensación física también de, 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 de dolor, una reacción física muy dura. La sobreestimulación es siempre... Es un, una forma de generar malestar. La sobreestimulación genera malestar. Y claro, para, para los perros demasiado cerca es un espacio mucho más grande que para nosotros. ¿Vale? Después hay un factor, porque este primer factor de que el oído del perro es más sensible, creo que todo el mundo lo tiene muy claro, pero después hay otro factor, que es que es la sorpresa. Cuando nosotros no esperamos una detonación, cuando suena un petardo sin que sepamos que va a sonar también nos sobresaltamos y nos afectamos, ¿vale? En Nochevieja a ninguna persona, ¿sabes?, le va a sorprender escuchar pirotecnia, pero va a sorprender a todos los perros que la escuchen. Si nosotros cualquier otro día escuchásemos la aparición de toda esa pirotecnia también nos sorprenderíamos. Por cierto, que José Manuel Ruiz Mena nos ha dicho buenas tardes y feliz año nuevo, que es verdad, estoy aunque uno no sabe todavía cuál es el lapso en el que todavía quiere decirle a la gente feliz año nuevo o eh, ya te estás pasando de, de navideño. Pero en todo caso, feliz año nuevo a todos los que estáis aquí y feliz año nuevo a todos los que nos vean después en diferido o nos escuchen en las plataformas de podcast. Vale. Además de la sensibilidad y de la sorpresa, hay un factor muy muy importante y es la falta de referencialidad. Eso también nos sucede a nosotros. Entender o no lo que causa algo que nos sobresalta determina la respuesta emo emocional a esa, a, esa, a, a esa cosa que nos ha sobresaltado. Primero pasa algo y nos sorprendemos. Pero claro, si identificamos lo que sucede, vemos que es algo conocido, vemos que es algo no problemático y vemos que sabemos la causa, la emoción vuelve a normalizarse. Pues imaginémonos, escuchamos una explosión y nos sorprendemos. Nos asustamos un poco, pero vemos al lado un niño tirando un petardo. El miedo desaparece. Muy probablemente reemplazado por un cabreo con el niño que nos ha dado un susto. Pero el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque hemos entendido toda esa situación. Hemos, hemos sido capaces de, de colocarla y ver que no es amenazadora en realidad. Tras esa sorpresa inicial, no, hemos podido entender la causalidad y hemos podido entender que no supone ningún riesgo real para nosotros. Y eso... ¿Ves? Hace que el miedo no tenga sentido. ¿vale? Que el miedo se desconecte. A los perros les sucede lo mismo. De hecho, si veis el programa 80 de tu perro piensa y te quiere en Instagram, que se titula Globos y Cacerolas, pues una de las estrategias más eficaces para reducir el miedo a los ruidos es que sea el mismo perro el que cause el ruido. ¿ves? Pues moviendo tapas de cacerolas o explotando el globos con la boca o con la pata. Eso. Es súper eficaz, ¿por qué? Porque el perro entiende que lo está haciendo él, ¿vale? entiende que no es peligroso, comprende la situación y le permite gestionar muy bien ese sonido. Si os fijáis, la pirotecnia está en las antípodas de esa situación. Los perros no saben qué es, los perros no pueden saber si es o no problemático, no pueden saber cuál es la causa y eso hace que sea mucho más difícil de asumir y de gestionar correctamente para ellos. Pero es que además se suma un cuarto problema para que sea tan frecuente eh, la aparición de miedo en perros ante la pirotecnia. Y es, y, y más en estas fiestas, es el momento emocional, cognitivo, social y físico. Si nos fijamos en esta noche vieja, cuando va a sonar, esto es por la noche, cuando el perro está en casa más relajado, cuando no hay sonidos en la calle, cuando no hay coches, cuando nosotros estamos con ellos también tranquilos, cuando estamos en casa, que es su espacio físico de seguridad. Emocional y socialmente, para la mayoría de los perros de casa, la noche es el espacio de calma y seguridad, en el sitio físico de seguridad que es su hogar. no Y todo eso ¡pah! se rompe de golpe con las detonaciones. Si nosotros mismos también nos sobresaltamos si suena algo fuerte o inesperado de noche en la casa, se cae una cacerola, es en la cocina que hemos dejado medio mal colocada y saltamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y hasta que no ves que ha sido la cacerola, estás inquieto. Bueno, pues... Nuestro, nuestro perro, ¿sabes? Inicialmente, eh, por lo menos, no tiene ninguna forma de saber dónde está el origen de los ruidos y le llegan en un momento en el que está precisamente en un momento emocional, social, físico y cognitivo de calma, de relajación, con lo cual genera un altísimo pico emocional. ¿Vale? Entonces, lo cierto es que los perros que conviven con nosotros eh, tienen muchos factores predisponentes, para generar problemas y pasarlo mal ante la pirotecnia. ¿vale? Esto es así. Ante, esta, ante esto que es una realidad, la mejor política siempre es prevenir, por supuesto. Lo primero que hay que recomendar son los trabajos de largo plazo realizando actividades con el cachorro, con el perro joven o con el perro adulto, que eviten que lleguen a generar miedo a las detonaciones y que vayan asumiendo este tipo de ruidos y que los normalicen, ¿vale? de forma que finalmente no les afecten o les afecten mínimamente. O bien, si ya tenemos un problema creado, lo ideal es trabajar para resolver, ¿sabes? Ese problema con mucho tiempo de antelación respecto a las fechas en las que se puede suponer que habrá pirotecnia. ¿Vale? Claro, eso es lo que decimos, este programa está porque nos han llamado y nos han consultado, pues, pues, bastantes personas mmm, dos días antes de Nochevieja, ¿vale? Obviamente, tener tiempo. Tener, tener disponibilidad de tiempo hasta que lleguen los eventos problemáticos nos va a permitir aplicar las mejores técnicas y seguir el tiempo de progresión más adecuado, ¿vale? O sea, prevenir o tratar, ¿sabes? Eh, es siempre la mejor de las posibilidades y podéis consultar en los programas, bueno... Pues ya hemos dicho en el episodio 80 de Globos y Cacerolas, pero también en el programa 71, al que hablamos de Débora Miedos, nuestro protocolo para eliminar el miedo, y cuando hablamos de la estimulación sensorial en el episodio 81. ¿vale? Pero es cierto que la mejor política es prevenir, pero no comparto, y de hecho me, me incomoda, una cierta actitud condescendiente y de culpabilización de quien tiene un perro con miedo por parte de algunos entrenadores. Que vienen a acusarles de negligencia con afirmaciones del tipo: pues si hubieras preparado a tu perro, ahora no tendrías que preocuparte por la pirotecnia. No lo comparto primero porque no resuelve el problema, porque evidentemente, si ya no has prevenido el tema, salvo que tengas una máquina del tiempo, es una solución que está cerrada. ¿Vale? O sea, no. A, eh, decir, bueno, pues si, si hubieras hecho otra cosa, no pasaría esto. Sí, sí, si lo hubiera prevenido no tendría el problema. Pero si tengo el problema, la prevención ya no me puede ayudar. Y no creo que porque alguien haya se haya despistado, no haya hecho algo, pues tenga que, que, que ver a su perro sufrir y sufrir el mismo. ¿vale? Entonces, bueno, pues ya digo, no, sin la máquina del tiempo, la prevención, cuando el perro ya tiene un problema, pues no nos sirve. ¿Vale? En segundo lugar, no es verdad que en todos los casos pueda evitarse el problema. Como hemos dicho, hay esos factores predisponentes en, en, en los perros. Cuando se suman otros como una, una raza o un individuo más frágil emocionalmente. Un perro rescatado con experiencias problemáticas previas. un perro sensible, un entorno más complicado es fácil que realmente sea inevitable que nos dé una respuesta emocionalmente negativa ante la pirotecnia vale Por no decir que algunas de las personas con perros con problemas de miedo a la pirotecnia son gente que ha tenido la generosidad de adoptar a un perro con un problema para asumir el cuidarles y asistirles cuando el perro sufre ese problema. También hay otras personas que han probado de todo, que realmente llevan mucho tiempo trabajando y no han conseguido resultados. Es verdad, habrá algunas personas que no tomaron todas las medidas posibles y tal, pero yo creo que culpabilizar a los tutores es, 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 es profundamente injusto en, en una gran cantidad de casos porque no son culpables y no ayuda en ninguno, porque aunque fueran culpables no nos sirve para resolver el problema y no creo que en realidad ningún entrenador se alegre de que haya un perro y una persona sufriendo porque lo hicieron mal inicialmente. Vale, entonces ya digo que puedo entender que como gremio fastidia un poco el que no, la gente no, 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 no haga más políticas preventivas. Pero aprovechar un momento doloroso para señalarlo y para decirle esto es por tu culpa, para culpabilizar a, a la persona que está pasándolo mal, no me parece solo va a hacer daño y que no va a conseguir un efecto educativo de ningún tipo en la gente, y que, pues coño, vamos a hacerle daño a personas que en ese momento ya tienen bastante con lo suyo. Así, con intentar afrontar ese problema, aunque sea por su negligencia. ¿vale? Bueno, después también hay alguna serie de medidas que podríamos decir que, que permiten evitar el problema que toma mucha gente. ¿no? Por ejemplo, pues ahí podemos preparar una, una noche vieja en la que. una festividad, la que sea, en la que vaya a haber pirotecnia, en la que el perro no, no sufra con los ruidos. Pues las dos opciones normales es. Que, que nos vayamos a pasar la festividad que se va a celebrar con pirotecnia en algún lugar tranquilo. O como esto no siempre es posible, pues por trabajo, por dinero, por obligaciones familiares. Ahora en Navidades, por ejemplo, no es fácil eh, escaparse a, a algún sitio, puesto que hay muchas obligaciones familiares. Bueno, pues entonces, mucha gente lo que hace es dejarle esa noche en su residencia canina de confianza, que las residencias caninas, en España al menos, por ley, están alejadas de los núcleos urbanos y... A consecuencia de eso, bueno, pues no se escuchan los fuegos artificiales o se escuchan de forma muy atenuada, ¿vale? Nosotros mismos en la pequeña residencia de Lina de Ducan pues tuvimos llenazo completo en, en Nochevieja con en parte pues perros que tenían problemas con los petardos, otros que también tienen problemas con que haya un montón de gente por casa. Y bueno, pues pasaron Nochevieja y Año Nuevo con nosotros y pasaron los días jugando con, con, con perros sociables o con nosotros en... En tal, y se evitaron pues, el problema. Pero también podemos tener cerrada esta posibilidad, podemos llegar tarde, como hemos dicho, no, no es posible, ¿sabes? Que no es posible que, que, que nos vayamos siempre que queremos a pasar con el perro, ¿sabes? Eh, la, la festividad en un sitio tranquilo, ¿vale? Eh, y en otro caso, pasa también que, que nos ha pasado con las consultas, que obviamente cuando ya nos consultaban esto, pues, pues la residencia ya estaba llena. O sea, es frecuente en, en, en este tipo de fechas que te encuentres que la residencia canina ya está llena y no tienes dónde dejar el perro. Bueno, pues aún podemos tomar medidas de última hora, que son a las que vamos a, a, a llamar ese comportamentalismo de campaña, ¿vale? Para permitir que nuestro perro o gato, pues no sufra con las detonaciones. ¿Vale? O para reducir al máximo el malestar ante ellas. Y he dicho perro gato porque los gatos son los grandes olvidados con el tema de la pirotecnia y, y son también muy sensibles. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, medidas de campaña para, para afrontar una situación muy cercana, ¿sabes? Que, que ya no tenemos posibilidad de hacer con el trabajo de largo plazo que necesitamos. Y ojo, que esto es comercialmente interesante. Si tú ayudas a un cliente a superar es eh, esa, esa noche, si ve de repente que tu trabajo le está ayudando a superar ese problema, es más probable que te contrate para resolver el problema posteriormente cuando pase aquello o que contrate algún otro servicio porque vea que eres, social, que eres eh, profesionalmente competente y has ayudado y has sido capaz de darle unos, unas guías y unas, unos tips que le ayudan a solucionar el problema, ¿vale? Lo más importante es que podemos ayudar al perro ya en el momento, prácticamente a uno o dos días de la pirotecnia, le podemos ayudar en varios planos. ¿vale? Por supuesto, vamos a ver estas medidas como, como una lista, pero eso no quiere decir que elijas algunas, sino que lo mejor siempre es hacer varias de ellas, pues superponerlas de forma que, que podamos aplicarlas las que mejor vayan con, con el caso concreto del perro y que logremos pues, el, el máximo efecto posible. ¿vale? El primer plano en el que podemos trabajar es en el plano físico vale en el plano físico y la primera cuestión que vamos a hacer en el plano físico es cansar al perro vale un perro más cansado se va a sobreactivar menos se va a dormir con más facilidad y este en general es un buen consejo para cualquier perro que fuera a estar en una casa donde haya una celebración aunque no tenga miedo a las detonaciones la gente la actividad el cambio de rutina pues es más fácil que le ponga nervioso y le genere un cierto nivel de estrés e incluso pues le haga eh, pues pues, pues ser un poquito eh, agobiante en la situación. Bueno, pues cansarle antes de, de la situación de celebración, llevándole a pasear al campo, a jugar con sus amigos, a correr con los otros, pues hacerle ese cansancio físico antes de que empiece todo es una buena idea, ¿vale? Para que le sea más fácil y más apetecible relajarse y descansar. Y ya digo que esto, cualquier perro en una celebración humana... Pues, pues mira, en vez de tener que estar por aquí por medio, me voy a dormir a mi habitación y me deja esta gente en paz. No, no necesariamente solo para los problemas de la pirotecnia. En segundo lugar, ¿sabes? podemos crear cortinas sonoras con ruido blanco. Esto es muy eficaz. El ruido blanco que explicamos con detalle en el episodio 44, que se titulaba Ruido, que es de los más exitosos de, de estos 107 episodios que llevamos. Bueno, pues el ruido blanco es este sonido como de televisor sin sintonizar o sonido de ventilador que se usa para, para concentrarse mejor, para estudiar o para que los niños o las personas con un sueño ligero no se despierten por la noche cuando suena algo inusual. El ruido blanco funciona porque en el silencio de la noche una detonación o algún ruido rompe mucho la falta de sonido y genera una alerta muy fuerte. En, en, en el niño, en el estudiante y te desconecta de lo que estás haciendo de dormir o de estudiar. El ruido blanco es ruido que mantiene ocupado a tu oído, pero sin información, con lo cual te permite concentrarte para estudiar o dormir. Y si suena algo, como tu oído está atento a ese ruido blanco, eh, por así decirlo, hay mucho menos sobresalto, queda matizado, ¿sabe? y es mucho más difícil que, que te desconectes de tu estudio, que te despiertes. Entonces el ruido blanco es fantástico. Hay canales de televisión con ruido blanco. Lo podemos poner en el ordenador con Alexa si tenéis, si tenéis Alexa. Para mí lo mejor son los dispositivos específicos de ruido blanco. ¿vale? O sea, son lo mejor que pueden comprarse con mucha facilidad. En el programa 44 Ruido recomiendo... Algunos, algunos en concreto. Yo llevo unos portátiles para el coche y tengo otros que tienen que estar enchufados, los portátiles se cargan, que tengo que, que, tienen que estar enchufados para casa. Pero yo tengo cuatro cacharros de ruido blanco porque me es muy práctico. Vale, entonces, pues puedes ponerle ruido blanco al perro en la habitación donde vaya a estar. Si va a estar en una zona tranquila, también puedes poner el ruido blanco en la habitación que dé más a la calle y por la que vaya más a entrar el, el ruido de las detonaciones. Idealmente cerrando esa habitación para generar como una cámara que aísla todo eh, el resto de la casa un poco con esa cortina sonora de ruido blanco de las detonaciones que, que suenan. Bueno, el ruido blanco realmente te puede marcar la diferencia entre una leve inquietud y un pánico paralizador y, y tremendamente cruel con el perro. Hay perros que con el ruido blanco eh, dejan de reaccionar directamente a, a, a la pirotecnia yo creo que y además pues varios de los que nos estaréis viendo de los que nos veréis posteriormente que habéis usado el ruido blanco en alguna ocasión que habéis que habéis usado sabéis lo, 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 lo estupendo que es y que funciona de forma casi mágica ¿Vale? en tercer lugar también existen seguimos en el plano físico existen diferentes cascos capuchas y bufandas de aislamiento ante la pirotecnia para perros también así para gatos por cierto y podemos en un día, en dos días, podemos habituarles y así pues, permanece pues, con esos auriculares o con esa capucha, con esa bufanda, ¿sabes? Haciendo que, que, que sea mmm, reducidísimo lo que percibe o que, lo evite por, o, que, o que evite por completo la percepción de, de ese sonido. Si lo hacemos con poco tiempo, si le acostumbramos con poco tiempo, a lo mejor pues tenemos que hacer algún trabajo de olfato, algún, darle algún juguete interactivo, algún, algún masticable, como veremos después, para que no se intente quitar, ¿sabes?, eh, los cascos para que, bueno, en uno o dos días no vamos a tener todo el tiempo perfecto para, para habituarles e incluso para positivizar esos cascos. Pero con un poquito de ayuda, no, no suelen ser algo complicado de, de habituar al perro. ¿Vale? Pero si ya lo combinamos con estos trabajillos de olfato, con darle un masticable, con darle ¿sabes? algo que hacer, normalmente no se lo van a estar queriendo quitar y van a percibir muy atenuado el, eh, la pirotecnia. ¿Vale? En cuarto lugar, si tiene un lugar favorito el perro en la casa, preparárselo para que esté lo más cómodo posible. ¿vale? Pues podemos aislar esa habitación lo más posible bajando... Ventanas, podemos ponerle ahí el cacharro de ruido blanco, podemos dejarle ahí sus juguetes de masticar, podemos preparar su habitación para que sea una cámara lo más, eh, lo más aislante del problema que sea posible y lo más cómoda para el perro que sea posible. También, una cosa en este plano físico, una cosa que podemos hacer y que a veces se descuida, es planificar salidas higiénicas del perro antes y después de la pirotecnia. A veces. Justamente, por ejemplo, pues en Nochevieja, que es a las 12, eso puede coincidir casi con el momento de muchos perros de hacer su último pis, ¿no? De salir a la calle a hacer su último pis. Eh, si el perro está físicamente aliviado, ha hecho todas sus necesidades antes de que aparezcan los problemas, no es problema que eso se retrase un poco. ¿no? Entonces, mmm, el perro que esté, por así decirlo, escurridito cuando llega a la pirotecnia, porque es otro factor es que va a hacer al perro que esté incómodo, que se sienta molesto. Y también. Puesto que toda, si ha pasado algo de tensión, eso puede removerle un poco por dentro. Cuando pasa toda la situación, cuando termina la situación, sería ideal volver a sacarle, a hacer una salida higiénica para que si tiene ganas de hacer algún último pis o se ha removido un poco y quiere hacer su caca, pues que pueda hacerlo antes ya de, de, de volver a casa. Vale. También podemos hacer cosas en, en el plano. Eh, emocional y en el plano cognitivo lo que vendría a ser el plano mental no primero tenemos que recordar una cosa y es que la gravedad de una, de una conducta de miedo no se mide por la conducta expresiva de miedo porque el perro muestre una apariencia una exuberancia sabes de conductas miedosas sino viendo como de incapaces de recibir estímulos apetitivos entonces si, eh, si, si el perro le ofrecemos un, si es un perro glotón y le ofrecemos una comida apetitosa y no quiere cogerlo pues lo, el perro probablemente está bastante afectado, si la coge aunque el perro muestre una conducta muy exuberante, normalmente no va a estar tan mal eso no quiere decir, el que no esté tan mal que no le ayudemos a estar mejor ¿vale? esto es importante porque hay perros muy expresivos a la hora de mostrar su miedo que luego no tienen tanto como parece y esos no son un problema porque si dicen, uy creo que tengo más miedo del creo que el perro tiene más miedo del que tiene, vamos a, a a lo mejor trabajamos de más para él. El mayor problema está en perros que tienen mucho miedo, pero son poco expresivos porque su conducta no parece tan ex, no, no es tan exuberante, no parece tan 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 vistosa, tan dramática como la de aquellos como la de esos otros perros que hemos dicho antes, ¿no? Esto por ejemplo sucede mucho cuando tienen miedo perros tipo moloso, como los mastines, ¿Sabes? Los presas canarios, los canecorso, que cuando tienen miedo normalmente no son tan, tan, tan movidos, no son tan expresivos como, como perros más dinámicos, ¿no? Entonces, si le vemos un poco asustado, lo ideal es ofrecerle comida para saber cuánto le está afectando la situación, porque si un perro glotón no coge su comida favorita cuando suenan las detonaciones, la cosa... Eh, probablemente es grave y aunque el perro no se muestre aparentemente muy asustado, sí lo está y deberíamos de tomar medidas para ayudarle, ¿vale? Y aquí tenemos que, que contribuir un poco a derribar un falso mito, eh, el mito de que si le das comida cuando tiene miedo, le estás premiando por tener miedo, ¿vale? Esto, ¿sabes? Eh, de forma que, que luego va a tener más miedo, porque le estás dando un premio por tener miedo. Esto es un sin Dios conceptual, ¿vale? Si el perro acepta comida cuando tiene miedo, siempre estamos mejorando su estado emocional, ¿vale? O sea, eh, no puedes, eh, no puedes mm, reforzar, sabes, un estado emocional negativo generando uno más positivo. No es posible, ¿vale? O sea, entonces, si el perro le ofreces comida y la coge, vale, siempre vas a estar ayudándole. O sea, no estás premiando el miedo, ¿vale? Y bueno, y, y ahora en estas fiestas, que seguro que tienes recortes de comida que puedas sanos que puedas usar, trozos de pan, recortes, ¿sabes?, eh, magros de alguna pieza que hayas usado para comer, pues mira, podemos probar eso para, para desconectarle de esto. También una cosa que funciona mucho en el plano emocional, ¿sabes?, es crear un estado emocional previo saludable, ¿vale? O sea, ¿qué es decir? O sea, pues eh, vamos a, antes de que aparezca la pirotecnia, en lugar de tener al perro, pues con esa desconexión, con, con esa calma, vamos a generar un estado emocional previo que le ayude a afrontar bien ¿sabes? La, eh, la, la aparición de la pirotecnia, que, que la sorpresa le afecte menos y que la activación que tiene el perro en sus cuatro dimensiones sea distinta a esa de completamente relajado, completamente en calma, que le va a hacer aumentar ¿vale? eh, la respuesta emocional. Típico trabajo, pues en los trabajos de olfato antes de que empiece la pirotecnia y si el perro sigue haciéndolas durante la pirotecnia. A veces estar enfrascado en el trabajo, sabes, es la mejor forma de mantenerse emocionalmente estable y de gestionar mejor la situación. De hecho, seguro de todos los que trabajáis habéis visto que hay perros que están haciendo algo y cuando algo les distrae, usan el trabajo para volver a concentrar. Ay, que estaba haciendo esto, que no me quiero despistar. Bueno, pues a muchos perros les va a encantar pasar el momento de las detonaciones encontrando otros sitios de comida apetecible que hayamos escondido por toda la casa. Después también los juguetes interactivos, los masticables o los untables, pues nos pueden permitir, pues, los juguetes interactivos, por ejemplo, para perros que, que son mentalmente muy activos, que, que, son, que, son, que son perros muy inteligentes, estos juguetes en los que el perro tiene que o bien moverlos, o bien girarlos, o bien cambiar a activarlos de alguna manera para sacar comida que esté dentro, pues el, el, el tener alguno para que el perro lo, lo resuelva y se enfrasque en este plan, el caso, en el plano cognitivo y se abstraiga de, del entorno, porque cuando estamos concentrados eh, escuchamos las cosas más atenuadas. Nos nos nos, 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 afectamos menos por lo que sucede. Vale, y que si no tienes un juguete interactivo en casa, y es un par de días, pues hay una botella de plástico con unos agujeros y con el tapón quitado para que al rodarla por, por, por el suelo vaya cayendo la comida, te va a valer perfectamente, ¿vale? También a mí me gustan mucho cuando los perros se enfrascan en ellos los masticables, ¿no? Pues huesos adecuados, las tabletas de hueso de Jack, los, los churpis, ¿no? Que hacemos las maderas tratadas para ser inastillables, que también se comercializan, y bueno, por supuesto, los, los Kong de toda la vida que rellenos con algo son, son estupendos. Bueno, siempre es una buena idea también, ¿sabes? Que eso se baja en un momento a nuestra tienda de proximidad. Nos dejamos aconsejar por ellos y nos traemos un juguete interactivo, un masticable o, o un untable, algo para que podamos ponerle algún tipo de, de, de lata de perro y pueda estar un rato lamiéndolo y concentrándose en eso y separándose mentalmente de, de las detonaciones. Pero sí quiero decir que aunque todo esto nos permite reducir eh, el riesgo ¿sabes? o la respuesta emocional del perro a la pirotecnia, es este, estos planos, el plano más importante es el social. Sobre todo si el perro ya se ha afectado por la situación, si, si el perro ya tiene un, un nivel de malestar. Lo que hacemos nosotros, que somos las personas de referencia del perro, y cómo lo hacemos, cómo nos mostramos con nuestro perro, va a determinar en gran medida ¿Qué gravedad va a darle a la situación eh, en, en el plazo extendido, ¿vale? Mm, nuestro perro. Entonces, si un perro genera malestar ante la pirotecnia, ¿sabes? Nada de ignorarle, que es otra cosa que también es otro mito que hay que abandonar, ¿vale? O sea, esa idea también. No, si le acaricias, le estás, confi le estás confirmando el miedo y estás haciendo que se lo estás reforzando y va a tener más miedo. No, no ante el miedo debemos consolar y acompañar, vale. Ya digo que esto es igual de falso mito que el tema de que podemos premiar con la comida. ¿vale? El abrazo, eh, el contacto es reconfortante y tranquilizador. Eso sí, a veces nos pasa que cuando abrazamos y consolamos a nuestros perros pues mostramos actitudes que pueden parecer, pueden ser similares a las, a las actitudes de miedo. A veces nos hacemos pequeños. Ay, ¿qué tal? No, no, vamos a intentar mostrarnos un poco de miedo. ¿Qué pasa, chico? No te preocupes, si esto no es nada, esto es una tontería. O sea, que no parezca en ningún caso que, que nosotros tenemos miedo, sino que, que, que no nos afecta la situación. Que el perro vea que no nos afecta la situación. Te consuelo, pero, pero muestro que no, que no afecta la situación. Porque lo que sí que existe por parte del perro es el nivel... De empatía que se llama el contagio emocional. Es decir, el perro puede contagiarse de nuestras emociones, ¿vale? Si la estamos mostrando en un momento en el que está muy receptivo a ellas. Entonces, vamos a intentar que nuestro estado emocional sea un estado emocional, ¿sabes?, estable, para que si se contagia de algo, sea de pues tampoco, vas a, ta, tampoco pasa tanto y que eso le permita salir antes de su agobio, ¿vale? Estar físicamente al lado del perro cuando tiene miedo. Abrazarle, decirle palabras calmantes, es una gran ayuda para, 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 para tu perro. ¿Vale? Eh, recordad que se ha demostrado, y eso lo podéis ver en, en la entrevista que, le, que, que tenemos en nuestro canal de YouTube a Josep Cal, ¿vale? Se ha demostrado que si las personas le damos andamiaje social a los perros, los perros son capaces de superar situaciones emocionales que son insuperables para ellos estando solos o en las que reciben únicamente el andamiaje social de otros perros como, como ellos. Es decir, que realmente las personas les podemos dar una estructura ¿sabes? social que les permite sostenerse en situaciones que no podrían sostenerse por sí solos. Así que, pues mira, qué mejor manera un poco no de, 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 de terminar una, una celebración familiar que eh, al lado de nuestros perros, que abrazándoles. Que, que tranquilizándoles y que estando con ellos y dándoles esa, esa consolación y ese cariño que requieren en ese momento acompañándoles vale con todo esto juntando todas estas medidas tenéis un pack más que suficiente para poder ayudar a los perros que, que no, no han podido hacer eh, una preparación de más largo plazo ante una situación de pirotecnia. Como digo, estas son medidas de muy corto plazo ante una pirotecnia inminente. Esto es, como decíamos, comportamentalismo de campaña, medidas express. Yo espero que os sean útiles y que os ayuden a ayudar a muchos perros. Pero siempre recordando que lo más importante es poder tomar medidas de largo plazo. Entonces, cuando pasen las fiestas, cuando pase la celebración, cuando pasen las detonaciones, bueno, pues oye, ¿sabes? Cuando pase ese momento puntual de pirotecnia, lo ideal es que es que la gente consulte con un profesional de su zona para empezar a trabajar con tiempo y reconstruir las capacidades que el perro necesita para gestionar y superar esas situaciones de pirotecnia sin que les generen problemas. Pero sí os aseguro que una buena forma de haber conectado bien con esa persona, de ser, de ser creíbles, de ser eh, confiables, es haberle dado esas pautas en el momento urgente en el que tenían que resolver esa noche en la que tenían que resolver ese momento. ¿Vale? Y eso es un poco lo que, lo que os propongo para ayudar a los perros en el momento concreto en el que aparece, en el momento y en los días previos a que aparezca un evento pirotécnico como ha podido ser la noche vieja, tan, tan frecuente motivo de consulta. Con esto, o sea, os mando un abrazo muy fuerte. Os deseo que tengáis un año lleno de éxitos y lo que es más importante, de felicidad. Eh, la semana que viene, pues, retomamos el, el tema que, que tenía preparado para esta, pero que por la demanda de, 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 de consejos express sobre la pirotecnia he preferido, pues, pues cambiar de tema inicialmente y ahora. Os dejo con Derek Clerk de quien, pues ya sabéis, que dedico estos jueves a ser su telonero. Vale, pues. Adiós. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denied. You're the dummy that don't believe in science. All your projects, i always be denying. I got thrown on half my own I've got. The dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love. And you're the one I wanna give to. Things that. that i can be here